Nosotros debemos de eh, cuidarnos unos a otros dentro de una congregación. He escuchado algunos pretextos del por qué a veces no se hace. Eh, yo tengo la oportunidad y la bendición de estar en una iglesia eh, más pequeña en las tardes en Ciudad de México y en esta iglesia que es muy grande. Y hay mucha gente que dice dentro de las iglesias grandes, es que... Es imposible que conozcamos a todos, ¿no? Y, y a veces esa es la justificación. Es que en una iglesia tan grande no hay tanta convivencia. Pero también en las iglesias pequeñas a veces se piensa, ojalá hubiera más personas para convivir con más gente. Entonces, realmente Dios nos hace un llamado a nosotros, a ya no vivir para, para nosotros, sino empezar a vivir para otros cuánto de esto nosotros estamos llevando a cabo en nuestra iglesia eh, a cuántos les gustaría que cuando se enfermaran pues alguien les hablara yo creo que a todos no o que cuando tú faltaras te dijeran oye por qué no has venido a todos pero con cuántas personas tú lo haces y es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy eh, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 tiene como título la vida que agrada a Dios y aquí en el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de, de nosotros, como os conviene conduciros a agradar a Dios. Entonces, todos estos versículos habla de conducirnos de una manera que agrada a Dios. Eso es importante. Hay mucha gente cuando vino Jesús que pensaba que tenía vidas que agradaban a Dios y que no estaban agradando al Señor. Había personas que diezmaban y que no estaban agradando al Señor. Había personas que se congregaban en las sinagogas y que cuando Jesús los vio les dijo hipócritas. Yo no sé tú, pero a mí no me gustaría ser de esa persona. Imagínate que ahorita entrara Jesús, ¿no? Por esa puerta y que a lo mejor tú que dices, ay, no, pues estoy haciendo un sacrificio porque vine, aunque tenía mucho frío, salí de mi, eh, de mi camita que estaba bien calientita. ¿Tú pensando que estás viviendo una vida que agrada a Dios que de repente Jesús entrara por esa puerta, se parara enfrente de ti y te dijera lo que le decían estos hombres? Una vida que agrada a Dios va más allá de dedicarle un poco de nuestro tiempo a Dios. Una vida que agrada a Dios es entregarnos al Señor. El primer mandamiento habla acerca de eso. El, el primer mandamiento, cuando Jesús dijo que la ley se resumía eh, en dos mandamientos, dijo en amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿okay? Entonces. Amar a Dios va más allá de algo que aún nosotros mismos podamos generar y esto es algo muy importante de entender. Alguno de aquí puede decir, bueno, yo para este próximo año voy a amar más a Dios y a lo mejor no sabes ni cómo hacerlo. Muchos han intentado, ¿no? Años anteriores empezar un año bien en donde a lo mejor empezaron con alguna lectura bíblica, algún este plan. Bíblico para leer la Biblia en un año y llegaste a enero 2, ¿no? Ya, ya Génesis del 1 al 8 ya te lo leíste 15 veces, pero no sabes de lo que se trata, el libro de crónicas, Ezequiel, ya no llegas. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos hacer para amar más a Dios? ¿Okay? ¿Alguien alguna vez de aquí se ha quedado con un plan bíblico inconcluso? A ver, levante su mano. Bueno, eso no sirve de nada para la predi, nada más soy medio chismosito y quería ver quién. Pero yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos quedamos con un plan bíblico donde lo empezamos y, y más ahorita que va a terminar año y decimos, vamos a hacerlo bien y de repente nos quedamos a la mitad de la carrera. Y bueno, pues en este tema, la vida que agrada a Dios habla acerca de vivir en el espíritu y la primera cosa de la que habla es acerca del matrimonio, que ya me tocó darlo en una clase anterior, y el día de hoy vamos a ver del 6, y todo esto está dentro del plan de la santificación, ¿ok? Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 4, 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, ¿ok? Híjole, ya con eso seríamos una iglesia que crecería mucho, que hubiera mucha confianza. Si nosotros no le hiciéramos daño a nuestros hermanos. Ya con eso, ¿no? Ya con eso conviviríamos mejor. Y bueno, pues pareciera que vivimos en un pedazo de paraíso cuando llegamos a la iglesia, pero no siempre es así. Hemos visto personas que vienen, ¿no? Y, y a lo mejor están enojadas porque el enojo ya es algo que se trae en el corazón. ¿Tú sabías eso? O sea, el enojo no no, no no creas que tú te enojas cuando el edecán te dice, hermano, ¿se puede sentar acá, por favor? ¿Se puede recorrer? Y de repente te enojas y explotas. No creas que te hizo enojar el edecán. El enojo es algo que tú traes dentro, que a veces se manifiesta con cualquier cosa, ¿no? Hay algunos que les dicen los mecha corta, cualquier cosita que pasa y luego, luego, pum. Y la culpa de eso no es de Ledecán, es man, no es de tu esposa. Para todos los hombres que dicen, yo no, yo no era enojón, tú me haces enojar, la culpa no es de tu esposa. La culpa no es de tu esposo. No, cuando tú digas, es que me haces enojar, la culpa no es de tus hijos, ¿tú sabías eso? La culpa no es de tu jefe, la culpa no es de tu trabajo. La culpa, ¿de quién será? Tenemos un problema con el enojo. No sabemos dominarnos. Y lo más triste es que muchas veces nos justificamos diciendo: Es que yo soy así. Sí, pero cuando eres de una manera que lastima a los demás, de una manera en donde egoístamente tú por sacar tu enojo hablas de más, en donde hay entre nosotros insultos, eso no está bien, no es normal Y yo quiero decírtelo, no es normal A lo mejor tú dentro de tu contexto familiar Has adoptado ¿no? el, el gritarse cuando están enojados Eso no es normal No lo voltees a ver o la voltees a ver Si no te va a echar ojotes No es normal No, no nos podemos comunicar así ¿okay? Si algo no sale como yo quiero Podemos platicar se puede platicar sin levantar la voz, si se puede. Pero ¿qué se necesita? Tener paz interior. Una persona que tiene paz interior tiene dominio propio. Es una persona que puede llegar a un acuerdo. Es una persona que piensa con, con la mente y no con el vientre. Piensa de una manera de resolver las situaciones y no habla por hablar. Y yo he aprendido esto porque yo me acuerdo que antes cuando yo hablaba enojado yo decía cosas que no quería decir y, y que cuando las decía hería mucho y ya después me lamentaba de lo que decía y, y, y después pensaba, ¿por qué abrí mi bocota? ¿no? no arreglé nada. Por no dominar mi enojo, no solamente no arreglé nada, sino que pude destruir más una relación. Entonces, eso es lo que habla aquí la palabra de Dios. Dice en el versículo 6: Que ninguno agravie, no, no, no le haga daño a un hermano, ni que engañe en nada a su hermano. Esto es algo muy importante: hablar con verdad siempre a nuestros hermanos en Cristo, aprender a hacer de la verdad un estilo de vida. Aprender a hacer de la verdad un estilo de vida. Hay gente que ha hecho de la mentira un estilo de vida. ¿En dónde vienes? Aquí en el Oxxo, ¿no? ¿Y cuál Oxxo? El Oxxo está en la esquina de tu casa y, y tú estás en Ciudad de México. O llego en cinco minutos y el güey te dice en quince. Y, y cosas que estamos acostumbrados. Estamos tan acostumbrados a decir cosas que, que no vamos a hacer o que vamos a hacer. Y mentimos a las personas, pero la palabra de Dios nos lleva a tener una vida nuevamente en donde nosotros pongamos un nuevo fundamento a nuestras relaciones. Que sea parte de nuestra vida no hacerle mal a, a nuestros hermanos y hablar la verdad. Pase lo que pase, no hacerle mal a aquellos que son mis hermanos en Cristo, no decirle algo malo y, y no solamente eso, sino tampoco engañar en nada, aunque a veces eso a mí haga ah, que, 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 que yo a lo mejor me pueda meter en algún problema, siempre hablar con la verdad, ¿ok? Yo me acuerdo que... Eh, hay muchas familias que a lo mejor en este tema de, no le digo para que no se enoje, ay, ese no me digo para que no se, se enoje, no sabes en cuántos problemas ha metido a tantas familias, de cosas donde se ocultan cosas, y por qué no me dijiste, es que si te decía te ibas a enojar. Y no solamente se enojaba porque sabía que le estaba mintiendo, sino también se, se bloqueaba esa confianza que tendría que haber entre nosotros como, como familia, como esposos. En donde a veces ocultamos ciertas cosas que no tendríamos que ocultar y a veces justificamos porque venimos arrastrando de nuestras familias una manera de pensar de cosas que son permitidas y que no deberían de ser permitidas. La manera de faltarnos al respeto. Hay muchas personas que, si le hablara eh, a su jefe como le habla a su esposa, lo correrían del trabajo. Si le hablaran a su jefe como le hablan a su esposo, la correrían del trabajo. Pero pareciera que dentro de nuestro contexto familiar nos damos ciertos permisos para ofendernos, para pasar por alto ciertas cosas, para ser groseros. Y no solamente dentro de nuestras familias sino que eso a veces lo llevamos a nuestra congregación y esto es algo de lo cual aquí el apóstol Pablo habla con la iglesia de Tesalónica ninguno agravie ni engañe nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado dice la palabra de Dios el por qué nosotros no debemos de hacer mal a nadie es más ni siquiera justificar nuestra maldad hay muchos que se sienten la mano juiciosa de Dios y es que Dios me va a usar para, para poner un alto. Y yo he aprendido mucho a lo largo de estos años que hay peleas que vale la pena dejárselas al Señor, hacerte un lado. Hay algunas que sí las tenemos que hacer nosotros. Cuando es una situación de orden, cuando es una situación personal, cuando son cambios que yo tengo que hacer en mi vida. Pero hay ciertas cosas que solamente Dios va a poner orden en nuestras vidas. Y si dice la palabra de Dios: Ustedes, como creyentes, deben aprender a que si alguien está obrando mal, el Señor va a traer juicio. Pero eso no te justifica a ti de hacer el mal. Yo me acuerdo hace algún tiempo cuando estudié en un instituto bíblico que conocía a una compañera que eh, era una compañera que muchos amigos jugaban con ella, le mentían, porque todo se lo creía, todo se lo creía, sin importar la mentira tan grande que era, ella siempre se la creía. Sus, pa sus papás eran pastores. Ellos eran pastores en una iglesia en Guanajuato. Entonces. Ella siempre le habían dicho la verdad, sus papás. Cuando llega al instituto bíblico, ella pensando que estaba en un instituto bíblico, que no iba a haber eh, algo malo, no, y llegó a un pedazo de paraíso, yo creo, ya pensó, pues bueno, en el instituto bíblico hay de todo. En el instituto bíblico hay personas que se quieren preparar para el ministerio pastoral, pero también hay personas que a lo mejor estaban muy mal en sus vidas y sus papás dijeron ay lo voy a mandar al instituto bíblico a ver si allá lo componen. Y allá los mandaban, ¿no? Y allá se juntaban y allá se iban de antro y allá vivían, pues como vivían en sus casas, pero ahora en el instituto bíblico. Y bueno, pues parte de estos grupos de personas a veces jugaban y le decían bromas a esta chava y le decían, este, ¡híjole! Pasó esto y pasó el otro y pasó el otro y ella así de, ¿en serio? Y entonces empezaban a reír. Y yo me empecé a cuestionar muchas cosas. En primer lugar, lo primero que yo pensé, dije, es culpa de sus papás, porque siempre la tuvieron en una burbujita y no la dejaron experimentar con el mundo. Es culpa de sus papás por a lo mejor no haberle permitido ver películas ¿no? del mundo o lo que pasaba fuera de su burbujita. Entonces yo pensaba, a esta persona pues corre gran peligro porque cuando se enfrenta a un mundo laboral, Híjole, le va a ir mal. Porque el mundo está lleno de personas malas. Todo eso yo lo pensaba, no lo decía. Y me acuerdo que eh, con el pasar de los tiemp de, de, del tiempo, yo empecé a ver cómo el Señor la guardó de muchas cosas. Se casó con un hombre igual de inocente que ella. Y yo pensaba que se la iban a chorear. Había un, un señor, ella tenía creo como unos 20 años, y había un señor como de 32 años, algo así, que se iba con ella a caminar todos los días, él quería con ella, y yo decía, híjole, la, la va a envolver, ¿no? Y no, pues este chavo a final de cuentas sirvió de su chofer por algún tiempo, la llevaba a todas partes, pero... Ella encontró un buen hombre, un, un hombre que también era igual de inocente que ella, y ellos formaron una bonita familia. Ellos están haciendo ministerio. Ellos ahorita están pa siendo parte de una iglesia eh, muy, muy hermosa. Y todos aquellos que se burlaron y que jugaban eh, con ella y que hacían el mal y que. Y que jugaban de que qué inocente. Muchos de ellos ya están apartados de la fe. Con el pasar del tiempo he visto que la gente buena le va bien. Y a la gente mala, aunque por algún momento esté entre gente buena, pues no le va bien. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de parte de Dios, como aquí dice, de no engañar a nuestros hermanos. De no hacerle mal a nuestros hermanos. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y este es el punto al cual el apóstol Pablo quiere llevar a la iglesia. Esto no se trata de reaccionar a lo que el mundo nos hace. Esto se trata de un llamado que tú y yo tenemos de parte de Dios a santificarnos. Y esta santificación empieza con nuestra relación con Dios, pero se ve manifiesta en nuestra relación con las personas. ¿Sabes? Tu relación con las personas habla mucho de tu relación con Dios. Como eres con las personas, eso manifiesta si estás teniendo tiempo con Dios o no lo estás teniendo. Si tienes fe, eso manifiesta si estás pasando tiempo en la palabra de Dios o no lo estás haciendo. Realmente, nuestra vida secreta, como dice la palabra de Dios, se ve manifestada en lo público. Y lo triste de todo esto es que yo a lo largo de los años he visto muchas familias desfilar en muchas congregaciones en donde van cambiando. No hay algunos que, que permanecen, pero generalmente más del 50% algunos están un año, dos años y después se apartan y ya se pierden. Y es triste ver que hubo gente que conoció la palabra de Dios. Y que por nunca tener una buena relación con el Señor piensan que no les sirvió. Es que ya estuvimos dos años, mis papás nos llevaban a la iglesia y, 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 y íbamos a la, a, la, a la iglesia dos años y no cambiaron. Ellos se seguían peleando, ellos se seguían gritando, nos seguían ignorando. Y bueno, si venías a una iglesia, pero no hacías lo que decía el libro. No hacías lo que decía la Biblia. ¿Cuántos de ustedes no saben la importancia, por ejemplo, de tener un tiempo en familia leyendo las escrituras? Y muchos llevan años aquí y todavía no. Todavía no, no leen un capítulo diario, un versículo, algo que anima a la familia. No, no pasan tiempo, no oran, no buscan al Señor. Solamente eh, intentamos integrar a Dios como parte de nuestros domingos. Y, y yo quiero decirte que ser buen cristiano te va a ayudar a tener buenas relaciones. Yo me acuerdo, una de las principales razones por las que yo estudié teología no era ni siquiera para ser pastor. Yo quería tener buenas relaciones, quería que mi matrimonio fuera bueno, quería ser buen padre y es por eso que, que empecé a estudiar teología, porque yo sabía que si seguía repitiendo los patrones que habían venido a lo largo de mis generaciones, yo sabía que a, a tarde o temprano me podía apartar de la palabra de Dios. Yo no sé tú, pero yo en mi familia tengo muchas personas que eh, son como personas que hacen que les interesa el Señor, pero que en sus vidas diarias se ve que no les interesa. Y yo pensaba, yo no quiero ser una persona así. La vida que agrada a Dios involucra nuestras relaciones con los demás. Primera de tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice la Biblia, pues Dios nos ha llamado no a inmundicia, sino a santificación. El que yo no reaccione bien con mis hermanos, el que yo no viva en honestidad con mis hermanos, el que yo agrave a mis hermanos, eso hace que yo viva una vida en inmundicia. Una vida que no glorifica a Dios, sin importar cuánto tiempo yo pase estudiando las escrituras o leyendo las escrituras, si mi comportamiento no ha cambiado hacia mi esposa, si yo sigo teniendo poca paciencia hacia mis hijos, si yo sigo siendo un gritón, un enojón, un estafador, una persona mala, esto lo único que está haciendo es endurecer mi corazón. La palabra de Dios tiene dos efectos. Tiene un efecto hacia la persona que quiere cambiar y tiene un efecto hacia el hipócrita. El efecto hacia la persona que quiere cambiar es que el corazón que está medio duro se empieza a ablandar con la palabra de Dios, recibimos instrucción y podemos hacer cambios en nuestra vida, podemos hacer cambios en nuestro comportamiento. A lo mejor tú eres una persona de esas que se enojaba y dejaba de hablar dos, tres días y no le hablaba a la pareja y se hacía el digno y de repente llegas a la palabra de Dios y la palabra te enseña. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Y una persona que quiere caminar con Dios y quiere ser obediente a Dios dice, sí, pero yo no tuve la culpa. Y si yo hago como dice la palabra de Dios, entonces puede ser que en un futuro mi pareja abuse de eso o que abusen de mí. Pero bueno, a lo mejor esos son mis temores. Pero ¿qué pasa si yo le hago caso a la palabra de Dios aún en medio de mis temores y busco poner a Dios en primer lugar en mi relación? Y bueno, yo no sé tú cómo te sientes cuando estás en una relación con un familiar, con tu pareja, con algún hijo donde no te hables. Yo no sé cómo puedes dormir con eso. Yo no sé cómo tú puedes seguir adelante con eso. Alguna vez, me acuerdo, Jesse, Pastor Jesse, es uno de mis mejores amigos. Me acuerdo que alguna vez tuvimos un, una diferencia. Me tocó compartir a, ma, a, a mí en, en Ciudad de México, me tocó compartir el tema del perdón. Y yo me acuerdo eh, que le dije a las personas, si ustedes tienen alguna relación en la cual ustedes no estén bien, dice la palabra de Dios, en lo que depende de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Busquen que, dependiendo de ustedes, traer paz a esa relación. Me acuerdo que yo estaba compartiendo eso y el Espíritu Santo me trajo, acuérdate de tu amigo Jesse. Y yo así, no, él tuvo la culpa por hereje. Ah, no es cierto. <laughs> y, y me acuerdo que bajando del púlpito, le mandé un mensaje a una amistad que por algún tiempo, dos meses, tres meses, eh, no cuidé. Y, y en esa diferencia yo no había hecho nada para, para arreglar ese problema, porque... Porque a veces es eso, ¿no? O sea, a lo mejor no has hecho mal, pero tampoco has hecho nada para arreglar ese problema. Y entonces le mandé un mensaje, oye, hay que vernos y eso. Fuimos, nos vimos, platicamos. Y gloria a Dios las cosas ya después de ahí, como si nada. Y yo pienso, ¿cómo es que estando en la palabra de Dios nosotros podemos estar con personas o, o con enojo en nuestra vida? Cuando la Biblia nos manda a que el enojo no gobierne nuestra vida, la palabra de Dios dice: Dios no te, ama, no te ha llamado a inmundicia. El odio, el resentimiento, el coraje, eso nos lleva a la inmundicia. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a la santificación. Dios nos ha llamado a que nosotros seamos un pueblo apartado por Dios, que en el cual nosotros podamos vivir de la manera que a Dios le agrada en la cual nosotros podamos confiar unos en otros, en la cual podamos orar unos por otros, podamos conocernos, podamos ser una familia, somos una familia espiritual. Pero esto no se puede llevar a cabo si cada quien busca lo suyo, si cada quien está enfocado solamente en su vida, si no te interesa relacionarte con los demás. Y hay veces que nosotros pensamos, no, es que bueno, pues en mi iglesia, ay, como es en Toluca, todos son bien fríos y no me saludan. Bueno, ¿por qué tú no haces la diferencia, tú que te dices que no eres tan frío? ¿Por qué tú no haces la diferencia? ¿Por qué no de vez en cuando te acercas a alguien, saludas a alguien? En el devocional ahorita que tuvimos de servidores, estábamos hablando, ¿no? Que Jesús nos manda a hacer fiesta cuando Él eh, atrae a una oveja perdida, que Él deja a las 99 y va por la perdida y dice, los que están cerca de mí se gozan. Y yo les decía a los servidores, ¿nosotros nos seguimos gozando por la gente nueva que llega? ¿O ya somos indiferentes? ¿Cuántos nuevos vinieron y levantan su mano y nada más así? Estás al lado de él y en vez de darle la mano la bienvenida nada más. Y ese a veces es nuestro gozo. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos responsabilidades con nuestros hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 3. Dice la palabra de Dios algo muy interesante. Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano? A ver, voltea todo alrededor. ¿Crees que tus hermanos tienen algo criticable? Volte... Aquí adelante no voltes, voltea nada más allá todo alrededor. ¿Tienen algo criticable? Ay, nadie dice nada. Sí, ¿no? ¿Quién dice que sí? Ah, qué juiciosos. Todos, ¿no? Nos podemos fijar en eso. Nos podemos fijar en las pequeñas pajas. Y todos, ¿eh? Si le buscamos, hay alguna pajita ahí, en el ojo de nuestro hermano. Pero la Biblia dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué tu enfoque en la iglesia está en los errores de tu hermano? ¿Por qué? Ay, oh, es que el, el de seguridad, hoy me dijo feo, el de decán, hoy me dijo que me moviera una silla, y yo ya estaba, ya estaba calientito. Y, y, y vemos aquello que no nos gusta y no vemos que son personas que a lo mejor todo el año se levantan. Más temprano los domingos para venir a servirte. ¿Cuándo le has dado las gracias a uno de los servidores? ¿Cuándo le has dado las gracias a alguien que te da un, estacion... un lugar en el estacionamiento? Oye, gracias. Gracias, yo sé que lo haces para Dios. Gracias por tu servicio a Dios, pero gracias por servirme. Gracias por planchar tu traje para venir y servir. Gracias porque sabemos que lo haces para nosotros. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Quién está diciendo esto? Jesús, Jesús está diciendo, no pongas tu mirada en los defectos de tus hermanos. Pon tu mirada en tus defectos. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nuestros defectos, entonces dejamos de ser criticones. Alguien que es criticón es alguien que no está viendo sus propios defectos. Es por eso que culpas a tu esposa de por qué eres tan enojón, culpas a tu esposo de por qué eres tan tóxica, culpas a tus hijos de por qué eh, te robaron tu, tu, tu vida. Cuando dice la palabra de Dios, en vez de culpar a los demás, de ver sus pajas, ¿Por qué tú no haces un análisis de tu vida? A ver, hagamos un análisis de nuestra vida. ¿Cómo fuimos como discípulos de Cristo este 2023? Si Jesús viniera en este momento, ¿cuántos estuvieron trabajando para el Señor este 2023? ¿Cuántos siervos de Cristo Jesús encontró? ¿Cuántos discípulos encontraría? Te encontraría viviendo para el Señor, sirviendo al Señor, discipulándote y con una vida entregada a Dios? O como en la historia de las vírgenes, sabes que viene el Señor, pero no te estás preparando. La Biblia dice en el versículo 7: Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Versículo 4: ¿Cómo dirás a tu hermano, Déjame sacar la paja de tu ojo? A ver, ¿todos tenemos defectos? ¿Sí o no? ¿De quién es responsabilidad ayudarle a los que están a tu lado? Algunos dirán del pastor. No, es de nosotros. Como familia, entre todos estamos para ayudarnos. Pero, ¿cómo le vas a decir a tu hermano, déjame te ayudo? Si tu vida como está. ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, me dejas darte un consejo matrimonial? Si luego, luego pierdes. Eh, el, la compostura, cuando algo no sale como tú quieres. Entonces es importante tu vida espiritual para tú poder ayudar a tus hermanos. ¿Sabes algo? Tu pecado afecta a toda la iglesia. Porque cuando tú no estás bien, no puedes ayudar a los demás. Porque cuando tú intentas ayudar a los demás y no estás bien, te sientes hipócrita y dices, mejor ya no lo voy a hacer. Y prefieres vivir una vida en el anonimato, a lo mejor no sirviendo, a lo mejor no siendo tan visto, a lo mejor no tener tanta relación con este mis hermanos en Cristo para que no se den cuenta cómo somos. Y es triste. Pero aún dentro de las iglesias hay personas que se reúnen para seguir haciendo el mal. Alguna vez eh, Generalmente por estas fechas me invitan a mí a muchas fiestas, eh, a posadas, tuvimos ahorita eh, salida con evangelismo, fue nuestra posada ayer evangelística que estuvimos aquí anunciando para todos los que quisieran ir, eh, tuvimos este, la cena, la, la comida con los servidores, con los edecanes, con los de seguridad, son fechas bonitas. Alguna vez me invitaron a una reunión media incómoda. En donde, ah, pastor, échese una, ¿qué? Le pegan ah, casi casi. No pasa nada, pastor. Somos libres en Cristo, ¿no? Ándele, pastor, una a fondo. Y que agarre que le enseño. No, nada, no es cierto. Y de repente, la música, ¿no? Tarara, 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 tarara. Ya sabes. Y alguno dirá, ay, ¿tiene algo de malo? Mira, hay veces que nuestro estilo de vida se refleja en muchas cosas. Nada más te quiero decir una cosa: de todas las personas que me invitaron y que estaban en esa fiesta, el día de hoy, ninguna se congrega. Ninguna se congrega. Tres matrimonios, los tres matrimonios están rotos. Tres de los matrimonios que estaban en esa fiesta están rotos. No pasa nada, pastor, estamos en libertad. Y desaprovechamos esta segunda oportunidad que nos ha dado Cristo para vivir para Dios. Ahorita fue eh, el día eh, antier, creo, el viernes o el jueves. Hubo aquí la graduación del colegio de Daniel, del pastor Jesse y Avi. Y en ese tiempo hicieron una obra de la verdadera Navidad. Y en esta obra había una niña que se veía aquí en la escenografía que estaba en su cuarto, estaba la niña hincada. Y la niña estaba llorando y decía: Padre mío, yo te pido que esta Navidad. Mis familiares que no conocen a Cristo lo puedan conocer. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y yo pensaba, allá estaba viendo la, la, la obra, ¿no? Yo estaba pensando, ya todos estamos haciendo planes, ¿no? Para Navidad, algunos van a estar en su casa, a lo mejor con una pequeña cenita, o algunos pueden ir a visitar a algunos familiares, pero yo pensaba. ¿Qué porcentaje de nuestra iglesia realmente vive de esa manera? Donde estas oportunidades que nosotros tenemos para ver a nuestros familiares, las utilicemos para eso. ¿Cuántos oramos para que nuestra familia siga conociendo del Señor, aquellos que no conocen al Señor? Y aquí la palabra de Dios nos enseña que tú y yo tenemos una responsabilidad y que si estamos bien vamos a poder ayudar a los demás. Dice la palabra de Dios. En el verso eh, 4, Mateo 7, 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí eh, la viga en el ojo tuyo? Dice la palabra de Dios, tú puedes ayudar a la gente. Sí, Dios quiere que tú saques la paja. Pero, ¿cómo lo vas a poder hacer si ni siquiera... Tú tienes una genuina relación con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y las religiones? Y algunos de ustedes se lo saben de memoria. Ah, la diferencia es, es que nosotros tenemos una relación con Dios y eres una persona que a veces no ora. Y, y, y nos damos cuenta, porque cuando son las reuniones de oración, una persona que ora una reunión de oración es: wow, lo que yo hago en lo secreto lo voy a poder hacer con mi iglesia. Qué increíble, porque la Biblia nos dice que la iglesia primitiva hacía eso y veían grandes cosas en su iglesia. Veían señales, veían prodigios, veían cómo sus predicadores, sus pastores eran guardados de persecución. Y yo te quiero decir, yo necesito tus oraciones. Pastor Jesse necesita tus oraciones. Pastor Armando necesita sus oraciones. Cuando tú no estás bien afecta a todo el cuerpo de la iglesia. La Biblia dice que cómo vamos a ayudar a los demás, si Dios quiere que ayudes a los demás, pero quiere que atendamos primero nuestra vida, que quitemos aquello que nos estorba. Y después viene una palabra de parte de Jesucristo que es demasiado fuerte, porque a lo mejor algunos dicen, híjole, es que pues yo soy así. Y dice la palabra de Dios. Versículo 5. Vamos a leer todos juntos, dice. Hipócrita. ¿Qué significa hipócrita? Hipócrita es una palabra griega, hipócrates. Hipócrates eran los actores del teatro griego, los cuales actuaban con máscaras. Ellos se ponían una máscara de la felicidad y actuaban como que eran felices. Máscara de la tristeza y actuaba como que eran tristes. Eran personas que vivían con máscaras. Debajo de la máscara siempre había alguien actuando lo que la máscara decía. Aquí Jesús les está diciendo algo acerca de la responsabilidad que tenemos todos nosotros de sacar aquellas pequeñas pajas de los demás. ¿Sabes quién tiene que disipular a la gente de aquí? Tú, pero ¿cómo lo vas a hacer si ni siquiera tú eres discípulo de Cristo? Hay algunos que ya han cursado el Instituto Teológico, gloria a Dios, pero eso es para hacer algo. No solamente para acumular conocimiento, es para que le ayudemos a la iglesia a crecer, es para que le ayudemos a los nuevos a conocer a Cristo. Es para que podamos ayudar a los jóvenes a entregarse al Señor, a matrimonios a ser restaurados. Tú eres parte de lo que Dios quiere hacer. Pero dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: Hipócrita, y le dan una instrucción. O sea, no lo desecha. Dice: Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien. Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dice a Jesús, "Estate atento a tu vida, aquellas cosas que no has cambiado. Ya. Ponte las pilas. Cambia. Haz acción. Y entonces vas a poder de ser de bendición a la congregación, a la gente que no conoce de Dios." Me encanta cómo Jesús no los desecha y no, la verdad es que nos podía desechar, ¿no? Pero Jesús nos enseña que hay mucha necesidad. La mies es mucha, los obreros po son pocos. He visto personas pasar por este lugar, servidores pasar por este lugar, que parecía que estaban entregados al Señor, que desde acá se ven todos, ¿no? Todos santitos, todos buenos, pero que en sus casas seguían viviendo cosas que no enseñaba la, la palabra de Dios. Entonces, es por eso tan importante nuestras relaciones eh, 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 en, en medio de una congregación, porque lo que nosotros vivamos en casa, lo vamos a traer a la iglesia. Okay, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que arreglar nuestro propio pecado y entonces eso va a ser de beneficio para toda mi iglesia porque entonces voy a poder ayudar a los demás. Si yo quiero que mi iglesia crezca, me tengo que comprometer yo primero. Tengo que arreglar las vigas de mi ojo. Si yo quiero que el 23 2024 sea un año mejor, tengo que dejar de echarle la culpa a la gente de a mi alrededor y tengo que saber. Que mi enojo, que mi ira, o el sea el pecado con el que tú estés peleando, el de, la depresión. ¿Sabías que la depresión es un pecado? Ay, pastor! no, pastor. ¿Cómo? Pues elías. Elías no se deprimía. La palabra de Dios nos enseña que hay un fruto del Espíritu Santo que se llama gozo. ¿Y qué es el gozo? ¿Alguien sabe qué es el gozo? ¿Nadie sabe qué es el gozo? ¿Están tristes? Vamos allá que la alegría. El gozo es una situación del corazón en la cual hay contentamiento completo. La palabra de Dios nos enseña que el que tiene un corazón bueno tiene un banquete continuo, pero el de corazón amargado... Todo lo ve malo. Entonces, el gozo es una condición del corazón. Y dice la Biblia que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, si yo no estoy viviendo en gozo, es porque yo no estoy viendo este fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve el fruto del Espíritu Santo? Aferrándome al Señor, conociendo a Jesús. A ver, ¿por qué voy a estar gozoso? Vamos a hablar un poco teología. ¿Por qué voy a estar gozoso, pastor? Si económicamente estoy muy apretado. ¿Por qué voy a estar gozoso si la semana pasada me acaban de decir que, este, que tengo una enfermedad muy grave? ¿Por qué voy a estar gozoso si mi pareja me dijo que ya no quiere saber nada de mí? ¿Por qué voy a estar gozoso? Fíjate, vemos lo de alrededor y decimos... No hay manera en que yo esté gozoso. Pero en la palabra de Dios nos enseña en el Salmo capítulo 2, si me gustan acompañar, por favor, el por qué debemos de estar gozosos. Ok, vamos a ver lo que pasa alrededor de una persona y vamos a ver lo que pasa en el área espiritual. Dice en el Salmo 2: ¿Por qué se amotinan las gentes y pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿De qué está hablando esto? De los últimos tiempos. Donde todos los gobiernos se van a poner en contra de las leyes de Dios, ¿sabes? En donde vamos a ser perseguidos. En donde la gente que le llame... Eh, que lo que dice la palabra de Dios es bueno, vamos a ser perseguidos. Dice la Biblia que en estos tiempos no solamente tu jefe, sino los gobiernos de todo el mundo se van a poner en contra de los creyentes. Dice la Biblia, eso es lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cuántos estarían contentos de eso? ¿Alguien estaría contento de que todo el mundo hablara en contra de ti, que te estuviera persiguiendo? Imagínate el peje. Con el ejército del peje, y todos goberna los gobernadores, todo el gobierno, la policía, queriéndonos meter a la cárcel por nuestra fe. Dice la Biblia, versículo 4: El que mora en los cielos se reirá. ¿Por qué se ríe? ¿Le gustará que la pasemos mal? Vamos a ver por qué. El Señor se burlará de ellos. ¿De quiénes? De ellos. Luego hablará en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Esto es algo hermoso. Porque hay algo que está pasando aquí abajo y hay algo que está pasando allá arriba, ¿sabes? Y nuestros problemas están aquí abajo. Pero allá arriba sigue. Nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono, gobernando con todo poder y autoridad, y no hay absolutamente nada que se salga de sus manos. Y dice la palabra de Dios en el verso 3, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces la palabra de Dios dice que algo está pasando en lo terrenal, pero algo está pasando en lo espiritual. Cuando nosotros recibamos persecución aquí en lo terrenal, nosotros tenemos que saber que Dios está llevando a cabo un plan. Dice la Biblia que todo obrará para bien para aquellos que le amamos. No entendemos lo que está pasando, pero sí sabemos que va a orar para bien. Entonces, no es justificación el enojo que tú y yo podemos llegar a tener por alguien. No es justificación la ira. No es justificación el no tratar con aquellos temas personales, porque cuando yo trato con aquellos temas personales, entonces yo puedo ayudar a los demás. Yo me acuerdo, hace algún tiempo, me tocó ver a un papá con un cigarro en mano, borracho, imagínatelo ahí con la caguama, diciéndole a su hijo, qué bueno que tú vas a vida nueva, hijo. Tú eres mejor que yo. Tú hazlo bien. Tú no sigas mi ejemplo. Salud. Y a veces es triste. Pero es lo que le decimos a nuestros hijos, ¿no? Cuando tú no has tratado con tu enojo. A lo mejor no traes la botella ahí, pero traes la carota. A lo mejor no traes el cigarro, pero siempre andas todo desesperado. Y le dices, tú lo vas a hacer mejor. Tú sirve al Señor, hijo. Tú hazlo bien, congrégate. Y ni el papá se congrega, ¿no? Ve a la iglesia y ni tú como papá te congregas. Yo no, yo no quiero ser una persona que con mis hijos les diga cosas que yo no hago. Yo, yo no quiero ser un papá que le diga a mi hijo, lee la Biblia, eh, que yo no la leo. A mí eso me va a hacer sentir mal, me va a sentir hipócrita. ¿Y sabes qué, qué va a pasar con mis hijos? ¿Tú no tienes idea qué cantidad de hijos de pastor se alejan de la fe? Porque públicamente leen la Biblia. Y en su casa está re bueno el YouTube y el TikTok y etcétera, etcétera. Y ahorita por todas partes hay entretenimiento. Si tú quieres traer... Un cambio a tu familia, un cambio a tu liderazgo. Tienes que hacer cosas distintas. La palabra de Dios nos enseña, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 23, perdón. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cómo tiene que ser nuestra esperanza, hermanos? Firme y sin fluctuar. ¿Y si hace mucho frío? Firme. ¿Y si no me siento bien? Firme. ¿no? Había un rap cuando yo era joven, adolescente. Uh, ay no, no tiene tanto. Me acuerdo que iba al grupo de jóvenes y, y me la pasó un amigo, ¿no? Y era un chavo que agarraba su bicicleta y que decía, yo voy a ir a la, a, a la congregación. Él tenía carro, pero llega a su carro y su carro está descompuesto. Y en el coro dice, pase lo que pase, yo iré, yo iré. Y dice, agarro mi bici, ¿no? No importa, aunque llegue cansado, pero voy a llegar a la congregación. Y agarra su bici y dice que ya empieza a pedalear hacia la congregación y que pasa un carro y que le echa un charco. Dice, no importa, pase lo que pase, yo iré. ¿no? Y sigue, y, 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 y llega un perro y lo, lo empieza a corretear y le suelta una mordida. Y dice, pase lo que pase, yo iré. Y entonces ya llega la congregación y dice, y los hermanos me voltearon a ver feo así de, usted? Porque viene todo mojado. Y hablaba de su convicción, ¿sabes? De que pasara lo que pasara, él tenía una responsabilidad con el Señor. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 3. Manténganse firmes todo el año. Congréguense todo el año, discipúlense todo el año. Que su cristianismo sea algo que sea firme. Dice la palabra de Dios. Mantengan firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió. Versículo 24, dice la palabra de Dios, mantente firme tú y entonces vas a poder hacer lo que dice el 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A ver, ¿a cuántos has estimulado tú para que se metan al grupo de evangelismo? ¿Vas a decir, al grupo de evangelismo? ¿Cómo lo vas a estimular si tú no vas? ¿Cómo vas a estimular a alguien a que venga a la oración si tú no vienes? ¿Cómo vas a estimular a alguien a, a, a que se disipule si, si tú no estás dispuesto a hacerlo? Es que aquí en el, en el, en el YouTube lo podemos ver acostaditos en nuestra cama. Sabes que el tomarnos el tiempo para ir a una congregación, el buscar sacrificar, eso, eso, eso realmente hace que nosotros eh, nos comprometamos, dice aquí en, en este versículo. Versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice la Biblia que tú tienes una responsabilidad para con tus hermanos. Estimularlo a las buenas obras. Versículo 25. Dice la palabra de Dios. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Buen propósito para el próximo año. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hasta ahí. ¿Quiénes lo tienen por costumbre levanten su mano? No, no es cierto. Ay, cómo. Bueno, si lo tenías por costumbre en el 2023. Ay, es que hacía frío. Ay, es que esta semana fue de mucho trabajo. Ay, es que los niños tienen exámenes. Ay, siempre hay muchas cosas, ¿no? Siempre, yo también soy papá, ¿sabes? Yo también en la semana me canso. Y hoy en la mañana hablaba con, ayer hablaba con mis hijos. Y me decían, papá, nos gusta ir a los tres servicios. Nosotros tenemos beneficios, pero también tenemos muchas obligaciones. Y yo le dije, ¿cuáles son los beneficios? Yo quería escuchar sus beneficios. Me, me decía el más chiquito: El beneficio más grande que tenemos de estar tres servicios es que podemos servir a nuestro Dios. Yo pensaba que iban a decir, no, pues que los servidores me dejan entrar aquí, allá, no, algo. Y me decía, que podemos servir a nuestro Dios. Y que los domingos, mientras hay muchas familias que prefieren quedarse en sus casas, nosotros podemos servir a Dios. Es un beneficio el estar aquí. Es un beneficio acercar a tu familia. Es un beneficio poder ayudar a los demás. Es un beneficio que tenemos como hijos de Dios y que muchos quizás se puedan estar perdiendo por no sacar la viga de tu ojo por no vivir de la manera que Dios te pide que vivas y por no hacer ese esfuerzo extra ahí en tu lugar cierra tus ojos y vamos a orar vamos a pedirle al Señor que que Él nos guíe y nos dirija para tener un año de mucha bendición en donde podamos no solamente ver las faltas de nuestros hermanos sino también Sacar nuestras vigas para poderle ayudar a nuestros hermanos. Que nuestras vidas sirvan a los demás. Señor mi Dios, el día de hoy te damos tantas gracias. Y te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos. Por esas veces que no estuve ahí con el grupo de evangelismo para ir a compartir lo que tú has hecho en mi vida. Perdóname, mi Señor por no estar en esos discipulados en donde tú me ibas a dar las respuestas, mi Señor, para poder fortalecer mi fe y que yo no acabara, mi Señor, con con esta manera de pensar que quizá ahora tengo, con este mal humor. Señor mi Dios, el día de hoy yo acepto la responsabilidad que no he hecho muchas cosas como quizá tú quieres que las haga. No quiero aplazar más, mi Señor, que pasen más años y que siga desperdiciando más mi vida en tantas cosas y no comprometiéndome contigo. Padre mío, el día de hoy yo sé que tengo una responsabilidad para contigo, pero también para con los de mi iglesia. Yo sé que tú nos has puesto en esta familia y que de mí depende, mi Señor que haya mayor unidad en esta congregación que de mí depende que haya más manos para ayudar a los hermanos en necesidad que tú quieres usar mi vida mi Señor el día de hoy Padre te pedimos perdón y, y te pedimos que cambies nuestros corazones egoístas y todavía estamos lidiando con egoísmo que cambies el corazón egoísta que busca un beneficio propio y que Podamos presentar nuestras vidas, nuestras manos, nuestros pies, nuestras bocas a tu servicio. El día de hoy, Padre, queremos entregar, entregarnos nosotros en sacrificio vivo. Queremos entregarte las fuerzas que nos quedan, la salud que nos queda. No sabemos cuántos años, mi Señor, estemos aquí, pero que queremos que sean tuyos, queremos vivir para ti. Padre mío, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de tener una vida diferente. Permítenos planificar lo que queda de este año para el próximo año hacerlo todo mejor, mi Señor. Concluir con nuestras responsabilidades, comprometernos con tu iglesia, comprometernos con nuestra familia, comprometernos a llevar el reino de los cielos a nuestros hogares y que podamos, mi Señor, experimentar. Lo que tú puedes hacer en nuestras vidas si nosotros nos comprometemos. Tantas gracias te damos por esta enseñanza. Síguete glorificando en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.